Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. Igualmente a los compañeros productores y técnicos que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook, es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Roberto Cañas. Él nos estará presentando la conferencia sobre plantas que controlan plagas. Estos espacios virtuales están siendo desarrollados con el objetivo de que nosotros podamos intercambiar conocimientos y experiencias que tengamos desde nuestras fincas con los productores. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo el espacio de preguntas y respuestas para que podamos interactuar. Si hay alguna duda sobre el tema, ¿verdad? Acá tenemos al especialista para que nos apoyen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, Roberto, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre plantas que controlan las plagas. Voy a contar cómo surgió esto, a qué se debe esta alternativa, este modo de control para controlar plagas. Pero antes que nada, vamos a ver qué es una plaga, ¿verdad? Plaga se considera un organismo el cual afecta a otro organismo de manera física. Y yo tenía un concepto, una percepción errónea cuando estaba estudiando entomología, que plaga, solo únicamente estamos hablando de insectos, pero no es así. Plagas pueden ser insectos, pueden ser nematodos, pueden ser malezas, pueden ser roedores, inclusive pueden ser humanos. El contexto solo se va a abarcar cuando un organismo afecta a otro organismo. Y este da una pérdida económica. Entonces, básicamente eso es una plaga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace el inicio, el boom de la agricultura orgánica, el control biológico, el control mediante plantas para controlar insectos? Esto se debe a un boom en la década, en el siglo pasado. Estamos hablando de 1950, esta mujer que tienen a su izquierda. Era una bióloga, su nombre es Rachel Carson. Esta señora fue la que impulsó, ¿verdad? A través de sus libros, una trilogía. Pero su libro más famoso es La Primavera Silenciosa, que es el cual que tiene la imagen del centro. Este libro habla básicamente de cómo el ser humano, ¿verdad? Cómo la agricultura de aquel entonces estaba sumida en lo que es el uso indiscriminado de insecticida, plaguicida y el control de maleza mediante químicos, ¿verdad? Antes, en ese tiempo, estamos hablando de 1950, 1960, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, utilizábamos solo químicos, ¿verdad? Esto ocasionó, ¿verdad?, que la agricultura, más que todo la biodiversidad de aquel entonces, haya sido afectada mediante el nuevo brote de plagas. Las plagas ya no aguantaban los químicos de aquel entonces, se tenían que desarrollar más químicos. Asimismo, eso era más caro. La empresa, por ejemplo, Bayer, todas esas empresas que están encargadas de elaborar nuevos pesticidas y químicos, empezaron a desarrollar nuevos químicos, ¿verdad? Uno de los más famosos era el DDT, que posteriormente fue prohibido primero en Estados Unidos y después en todo el mundo, ¿verdad? Entonces ella fue la que impulsó todo esto de la agricultura orgánica, fue el boom, pues, fue la punta de lanza y lo del control biológico. Para hablar de las plantas que controlan plagas, tenemos que hablar del MIP. ¿Qué es el MIP? Básicamente su sigla es el manejo integrado de plagas. ¿Para qué utilizamos esto? MIPS utiliza siempre lo que es el control mecánico, ya sea el desmalezado, ya sea cosas que nosotros hacemos manualmente, inclusive de utilización de tractores, por ejemplo, maquinaria agrícola, implementación de rotación de cultivos, abarca lo que son el uso de enemigos naturales y depredadores, el uso de plantas aleropáticas.
inclusive leyes regulatorias de fitosanidad, cuarentena, y también inclusive también se utiliza lo que son las plantas modificadas, ¿verdad? Para crear una resistencia a las plagas. Entonces, la importancia de esto es que nosotros podemos identificar y monitorear, prevenir, tener un plan de acción y evaluar los daños, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra plaga a un nivel menor de población, es decir, si vos ves en tu cultivo, en tu hortaliza, en tus tomates, por ejemplo, dos mosca blanca o tres chinches, vos no vas a aplicarlo indiscriminadamente, así por así, químico, ¿verdad? Vos tenés que evaluar si tu población está entre tu límite inferior de tu curva de crecimiento de esa población, si ya es, si va llegando a la mitad de la densidad de esa población, vos tenés que hacer acciones preventivas, ¿verdad? En este caso, utilizamos las prácticas que anteriormente expliqué. Es una combinación de prácticas ecoamigables, mantiene un nivel aceptable de plaga y prácticas preventivas de cultivo. Y el mayor de los objetivos es la disminución de químicos. Ahora bien, ¿qué es la alelopatía? Básicamente la alelopatía es cuando un organismo produce compuestos bioquímicos, es decir, sustancias que tienen en su organismo que influyen en el crecimiento o reproducción de este organismo, es decir, puede inducirlo o puede suprimirlo. Y aquí tenemos dos definiciones, la alelopatía positiva y la alelopatía negativa. La positiva en esta imagen es la exudación de los químicos en el árbol del centro ayuda al crecimiento de la planta de la derecha, es decir, mejora el área superficial de raíces, mejora el número de hojas, por ejemplo, y al lado izquierdo tenemos, en este caso, que la planta se benefició negativamente del árbol que transmite exudado al aleloquímico, es decir, murió, no pudo crecer. Es decir, el árbol afectó a esta planta. Entonces, básicamente, las plantas que controlan insectos tienen alelopatía. Entonces, ¿qué causa? ¿Cómo estas transmiten los daños? ¿Cómo causan los daños en los insectos? Bueno, los insectos tienen dos tipos de metabolismo. Tenemos lo que es el holometabolo, que son insectos que tienen más evolución, es decir, pasan por un estadio de huevo, larva, pupa y adulto, en el caso de las mariposas, la mayoría de los escarabajos, y tenemos las que son los insectos de metabolismo hemimetábolo, que básicamente son insectos no tan evolucionados, primitivos, solo pasan por el lado de huevo, larva, y siempre van en un instar, es decir, cambian solo de tamaño. En este caso, tenemos la imagen de abajo, que es un saltamontes de la familia de los acridios. Estos básicamente, al llegar a una etapa de su vida, simplemente van cambiando de tamaño hasta desarrollar sus alas, lo cual indica que el insecto está adulto. Entonces, estas plantas, ¿cómo dañan al insecto? Primero, ellos liberan unos compuestos químicos que pueden ingerir, es decir, suprimir la formación de la quitina de los insectos. La quitina es lo que da la elasticidad que tienen en la cutícula, una proteína básicamente que tienen los insectos. Evitan lo que es la muda de los insectos. Estos compuestos bioquímicos que transmiten las plantas, lo que hace es afectar el sistema endocrino y neuronal de los insectos. Es decir, el insecto percibe los bioquímicos en su cerebro, y esto impide que el insecto pueda transformarse o pueda seguir en su metabolismo. Afectan los órganos de oviposición de la hembra. Las hembras no son estimuladas para ovipositar y esto causa la reducción de poblaciones de insectos. Obstrucción de los espiráculos respiratorios. Ya sabemos que los insectos tienen un sistema respiratorio a lo largo de su cuerpo, en su cabeza, tórax, abdomen. También distribuyó los espiráculos y va a hacer un intercambio de aire. Y al ellos percibir los compuestos bioquímicos, ellos son afectados y la respiración no es tan eficiente y en el peor de los casos ellos mueren.
desorientación y afecta más que todo al sistema digestivo. Entonces, este es un cuadrito pequeño. Existen un montón de plantas repelentes y cultivos plantas. A lo largo de la historia se ha documentado la literatura, ¿verdad?, sobre los aborígenes en el uso de este tipo de plantas para el control. E inclusive las personas, por ejemplo los incas, utilizaban plantas para resistir más cuando iban a sus batallas, por ejemplo de la coca, por ejemplo el café, la cafeína. También está la planta del tabaco con su compuesto de la nicotina. Este es un caso muy, muy llamativo para mí porque controla, libera aleloquímicos o bioquímicos que ayudan a evitar plagas. Ayudan también, pero a la misma vez perjudica lo que es el ser humano, ¿verdad? Si nosotros consumimos grandes cantidades de nicotina, no podemos morir. Y asimismo también ayuda a los humanos porque también son utilizados en la medicina para la supresión de algunos dolores de artritis. Entonces aquí tenemos las plantas, por ejemplo, la albahaca, la calendula, el sopo, la menta, el orégano, y posteriormente estos son los insectos los cuales controlan. Tenemos las plantas atrayentes, ¿verdad?, o cultivos trampa, que estos son utilizados en asocios, inmortaliza, lo he visto mucho en agricultura orgánica, inclusive en algunos jardines, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser grandes extensiones de tierra. Esto sí tiene que ser de manera preventiva, previo a su cultivo que ustedes apuntan, por ejemplo, tomate, ustedes tienen que tener, antes de tener sembrado su tomate, tienen que haber hecho la siembra de estas plantas trampas o trayendo. Entonces, una de las principales plantas tenemos lo que es el ajo, que esta exuda sustancias sulfurosas, el anilo, por ejemplo, también controlan hongos y bacterias, en el caso de fusarium, en el caso de risotonia, funciona como repelentes para áfidos, mosca blanca y minador de hortalizas. Asimismo, estas también se pueden hacer una combinación con lo que son el chile, ya que el chile libera lo que es la capsicina, que es un compuesto que también ayuda a repeler grandes cantidades de insectos. Al insecto no le gustan estos compuestos porque son muy fuertes, le dan su pared celular, afectan su sistema nervioso. Y lo que hace el insecto es, como dice la planta, repelerlo. No los tolera, ¿verdad? Tenemos a continuación lo que es el tabaco. Y he visto demasiados manuales técnicos del cual utilizan tabaco para hacer soluciones, inclusive fermentación de esto, de esta hoja, para ser aplicado en campo. El tabaco más que todo nos ayuda a controlar o a repeler la mosca blanca, inclusive también otros tipos de insectos. Hay diferentes tipos de forma de cómo extraer estos compuestos, mediante infusión, mediante maceración, mediante hervor. Son diferentes técnicas, no hay una receta como tal para este tipo de planta. Hay combinaciones de estas plantas, el cual ayudan a mejorar lo que es el control de plagas, ¿verdad? Tenemos lo que es la planta de neem. El neem creo que la mayoría lo ha utilizado alguna vez, ¿verdad? Quemar hojas de neem, fumigar la casa, por ejemplo, ayuda a la disminución de mosquitos. En este caso, el neem también nos ayuda a repeler lo que es la mosca blanca. También hay una infinidad de información de cómo se puede utilizar esta planta. Ustedes también tienen que tener claro qué tipo de órgano la planta va a utilizar, si es la raíz, si es su tallo o si son sus hojas, ¿verdad? Porque la concentración de los compuestos bioquímicos se encuentran distribuidos y no son los mismos, ¿verdad? No es lo mismo tener capsina
en la hoja que en tu raíz, ¿verdad? En el caso de Chile. Pero en este caso, el NIM, encontré en la literatura la recolección de 50 gramos de semillas maduras. Puedes secarlo en la sombra, ¿verdad? Moler la semilla y dejar en 2 litros de agua durante 12 horas. Luego colás y ya está listo para la aplicación en campo. Este caso es muy interesante, es la flor de muerto, o es, yo la conozco como marigold. Esta planta es muy utilizada, por ejemplo, ayuda en el control del nemato agalladores, en el caso de melodoína. Melodoína es un nemato, y melodoína incógnita es un nemato como cosmopolita. Esto se puede encontrar en cualquier cultivo. Si hay muchos estudios, ¿verdad?, que han asociado a este nemato como uno de los más ocasionadores de pérdida económica. Entonces, esta planta, la marigold, ayuda en el control de este nemato. El nemato no puede tolerar los compuestos bioquímicos que esta planta repele, ¿verdad? Simplemente reduce las poblaciones. Estos son los daños causados en tomate, en las raíces. Y asimismo también funciona como repelente de mosca blanca. En este caso, uno puede establecer este cultivo como cultivo trampa, o también podemos hacer el lavado de las raíces de las plantas, cortar y picar las raíces, ¿verdad? Afogar a 4 litros de agua y dejar macerar por 4 a 5 días. En el caso de la menta también se puede utilizar para usos comestibles, ¿verdad? En el caso de nosotros, los seres humanos, pero también aporta a lo que es la disminución o repeler la disminución del organismo, por ejemplo, las hormigas, los pulgones, las polillas que causan despoblación en la hoja. Yo me acuerdo una vez que estaba en la casa de mi abuelita, en una finca, ella tenía siempre menta, tenía albahaca, tenía neem. Yo veía que nunca defoliaban las hojas, ¿verdad? Nunca, esas hojas de menta y albahaca nunca eran defoliadas. Eran defoliadas las del tomate, por ejemplo. Pero los tomatitos que ella tenía cercanos a estas plantas no eran afectados por las hormigas, ¿verdad? Y las polillas. Entonces la menta también es otra opción para poderlo utilizar. Y tenemos el crisantemo. El crisantemo es utilizado ya que libera piretrinas, que es un compuesto el cual afecta al sistema nervioso del insecto. Este causa movimientos raros o simplemente incoherentes, hace una parálisis también del sistema digestivo. Y básicamente una de las plantas más utilizadas para la asociación de cultivos, ¿verdad? Por último tenemos la albahaca. Como anteriormente les dije, la albahaca repele, se usa como insecticida, también uso comestible para nosotros los seres humanos, también actúa como acaricida y ayuda a controlar polillas, disminuye la población de mosquitos, ¿verdad? Si se agarran las hojas, se queman, se hace una fumigación y es muy buena para el control de mosquitos. Entonces, básicamente, hay una infinidad de plantas, también plantas que vienen del continente asiático, africano, que aquí pues no son tan utilizables porque no están aquí, no están presentes, pero o sea, también han sido utilizadas para el control de insectos y asimismo para usos medicinales. Estas plantas también aportan grandes beneficios medicinales. Y básicamente esta es mi presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, estoy listo para aclarar sus dudas. No sé si tienen preguntas.